Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro de este ciclo Contando Ciencia en Línea que organiza la Fundación Azara y la Universidad Maimónides. En esta oportunidad contamos con la presencia de un investigador de la casa que se llama Sebastián Apestería. Sebastián es investigador del CONICET y es director del área de paleontología de la Fundación Azara y la Universidad Maimónides. Un minutito antes de darte la bienvenida, Sebastián, le voy a comentar a los oyentes que nos están acompañando durante esta transmisión, a los que les agradecemos por estar acompañándonos, que ya está habilitado el chat para cuando quieran, a medida que va transcurriendo la charla, ir dejando sus preguntas, y al final de la disertación las va a ir respondiendo Sebastián. Bueno, ahora sí, bienvenido Sebastián, es un gusto tenerte en el Contando Ciencia en Línea. Y bueno, cuando quieras, puedes arrancar. Bueno, buenas tardes. Gracias, Analía. Quisiera agradecer brevemente a la Fundación Azara, a la Universidad Maimónides, que se han estado moviendo mucho para este ciclo de Contando Ciencia, un ciclo que nos acerca en estos días difíciles, tiende lazos. Bueno. El tema que hoy nos convoca tiene que ver principalmente con las pandemias, ¿no? Pero a la vez, ¿cuánta información nos puede dar la prehistoria sobre lo que nos está pasando? Algo que parecería raro, parecería imposible, pero sin embargo, el estudio de la prehistoria nos acerca y nos da algunas claves para entender lo que nos pasa. Nosotros pertenecemos a un grupo de mamíferos que son los primates, y dentro de los primates, a la superfamilia de los hominoideos. Este gran grupo, que son básicamente simios, incluye a los gibones, a los orangutanes de Asia, y a los homínidos, es decir, a los chimpancés, los gorilas, los fósiles que conocemos en estos tiempos de procedentes principalmente de África y de Asia, y también a nuestro propio grupo, los humanos. Nosotros somos básicamente un grupo de simios africanos. Puede parecer raro a algunos decirlo en estos términos, pero lo cierto es que hace muy poco, hace medio millón de años nada más, para los que trabajamos en especial en dinosaurios, es ridículamente pequeña esa cantidad de tiempo. Nosotros siempre hablamos en decenas o en cientos de millones de años, y ahora nos restringimos al medio millón de años. Hace medio millón de años todos vivíamos en África, y nuestro aspecto era muy diferente al de hoy. Y por eso es que la mayor parte, no todos, pero la mayor parte de los fósiles de nuestra historia evolutiva los encontramos en África. Quizás el más relevante sea el esqueleto de Lucy, Australopithecus africensis, un hallazgo magnífico de los años 70, y que después fue completado por una gran cantidad de especímenes de esa misma especie, de afarensis, y también de otras especies. Nuestra historia, desde los primeros que podríamos asignar al género Homo, y que son el grupo hermano, somos hermanos de los Australopithecus, de Lucy. Nuestro grupo Homo también se origina en África. Y desde que se originó, se han desarrollado muchas especies nuevas. En la pantalla pueden ver todo el grupo de especies que compone nuestro género Homo, en el último millón de años. Como ven, son unas cuantas, y sin embargo, solo la una. Homo sapiens, nuestra propia especie, también se origina en África. Y su origen se da, como dijimos, hace medio millón de años, hace 500.000 años, y se distribuyó bastante rápidamente por todos los puntos de África. Desde Sudáfrica, como pueden ver en la imagen con el cráneo Floresvad, de 260.000 años, hasta Marruecos, a Chevelirut. Nuestra especie se desarrolla
con mucho éxito en África. Y esto tiene que ver con las condiciones ambientales que tenía África en ese momento. Acá lo que podemos ver es un cráneo de humano, el cráneo recuperado en negro, y al lado un cráneo de uno de estos primeros humanos, lo que llamamos humanos arcaicos. Pueden ver que a diferencia de cráneos, el cráneo humano arcaico no es tan globoso en su parte de arriba, y a la vez tiene sobre los ojos como unas protecciones, como una visera, que se llama toro supraorbital. Eso es característico no solamente de los cráneos de Homo erectus o Homo neandertalensis, sino también los humanos arcaicos. Pero África, hace 300.000 años, que es cuando se huye toda la especie por todos los lugares de África, era un poco diferente de lo que es hoy. No existía el desierto del Sahara, básicamente. El Sahara era una planicie, una sabana parecida a lo que ven en la foto. Y entonces esto favoreció, junto con sus recursos hídricos y de alimentos, favoreció que los humanos pudiéramos expandirnos por todos los rincones de África. Y pronto, hace 60.000 años algunos, 65.000 años, salimos de África. Pero no fuimos los primeros en salir. Primero salió el grupo de Erectus. El grupo de Erectus, otra especie humana, se distribuyó por el mundo mucho antes. Luego los Neandertal, todo el linaje de los Neandertal y los Denisovanos también salieron primero y se distribuyeron. Y nuestro grupo, los Sapiens, salimos hace unos 65.000 años. Entonces, reduciendo todo ese millón de años que les mostraba antes, los últimos 100.000 años quedaban de nosotros unas 5 especies. Como pueden ver en la pantalla, los únicos que llegamos hasta hoy somos los Sapiens. Pero en los últimos 100.000 años nos acompañaron otros más. Los hermanos Neandertal y Denisovanos, que son los más cercanos a nosotros, y otras dos especies, Luzonensis y Floresiensis, de pequeño tamaño, que quedaban del grupo Erectus y que vivieron principalmente en Asia. Viendo más de cerca estos 100.000 años, podemos ver que hay interacciones no solamente culturales entre las especies. Las líneas naranjas que ven, cruzando como puentes entre las distintas especies, representa justamente a interfertilidad. Tanto Sapiens como Neandertal, Denisovanos y algún grupo de Erectus, quizás Luzonensis, no sabemos, se han cruzado, mezclado y han tenido descendencia fértil. ¿Esto qué significa? Básicamente, en términos biológicos, que todos éramos la misma especie. Somos poblaciones diferentes de la misma especie. En términos paleontológicos, nosotros podemos considerar que Neandertalensis, o los Neandertal, eran especies diferentes a Sapiens. ¿Por qué? Porque morfológicamente son diferentes, los huesos son diferentes. Pero en realidad, si son interfértiles, el concepto de especie biológica nos permite considerar que somos todos la misma especie. En el estudio genético de Homo sapiens y también los que se hicieron luego para Homo neandertalensis, se ha podido ver un efecto que se aprecia especialmente cuando tenemos el genoma, que es el cuello de botella. Estos son eventos donde la población se reduce mucho, y entonces de una diversidad genética que existía originalmente, al reducirse, al cortarse parte de ese flujo génico, los sobrevivientes tienen un genoma reducido. Y con ese genoma reducido no son capaces de hacer frente a todas las enfermedades, a todos los cambios que sobrevienen. Es como que
si tuviéramos el ropero lleno y de pronto se nos quema o se nos inunda la mitad del ropero y con lo que queda es con lo que tenemos que afrontar el resto del año. Es muy simple la comparación, pero sirve para estos hechos. Entonces los sobrevivientes quedan con una diversidad genética reducida. El trabajo de Hawks y colaboradores, ahí tienen el título, Cuellos de Botella de Población y Evolución Humana del Pleistoceno, habla justamente de un cuello de botella ocurrido millones de años. Este trabajo discute y básicamente da muchos argumentos de por qué sí y por qué no, pero no es lo que estudió en esta charla. En esta charla estamos viendo concretamente el cuello de botella ocurrido hace 75.000 años. Eso se puede datar, o sea, se puede ver cuánto hace que ocurrió. En este caso hay un cuello de botella marcado de hace 75.000 años. Y la reducción poblacional humana, tanto visible estudiando el ADN mitocondrial como estudiando el ADN nuclear, o sea, son dos tipos de fuentes, el mitocondrial viene por linaje materno y el nuclear por linaje paterno, en ambos casos se ve este efecto de cuello de botella. Y por lo que nos muestra, la población humana llegó a descender a solamente entre 1.000 y 10.000 parejas. Esto ocurrió hace 75.000 años. Una causa coincidente con ese momento es la erupción de un supervolcán. El monte, este monte, pueden ver un volcán, dejó una caldera que existe hoy día en Sumatra y que la emisión de elementos a la atmósfera fue del orden de unos 2.800 kilómetros cúbicos de material que la hacen una emisión de supervolcán. Y también lo vemos en distintos análisis que se pueden hacer, en especial los que se hacen sobre los hielos, ¿no? En los testigos de hielo se ve esta evidencia de lo que ocurrió con el volcán que llegó a básicamente todo el mundo. Lo que producen estos eventos son un tapado de la atmósfera y por lo tanto un descenso de las temperaturas, ajustando aún más las condiciones que si eran complicadas en ese momento, se problematizan. Entonces, esta erupción del Monte Toba habría bajado la temperatura global en unos 5 grados, forzándonos a un cuello de botella del que no salimos todos vivos. Por eso es que los sobrevivientes de este evento tenemos una genética reducida, y de esas 10.000 a 10.000 parejas humanas de genética reducida es que con el tiempo volvimos a ser un número alto como el que somos hoy. Pero básicamente hace solo 75.000 años que salimos de ahí. Entonces, es muy poco tiempo como para reestructurar todas nuestras posibles defensas. Y básicamente, los humanos somos, con todas las diferencias que nosotros nos vemos, somos la misma cosa. Entonces, esta tragedia, esta catástrofe del pasado nos hermana y nos muestra que nuestra genética tan parecida entre sí responde del mismo modo a las enfermedades, en especial a las que nos toca hoy, ¿no? A las pandemias. Acá tenemos también algunos momentos complicados pasado, tenemos ahí la erupción del Monte Toba y su dispersión, su distribución, ¿no? Y también hay otras, como pueden ver en verde, una de Italia, que también tuvo bastante importancia en nuestra historia como especie. Curiosamente, la erupción del Monte Toba, claro, se puede ver también evidenciada el genoma de otros seres, por ejemplo, de las ranas. Se han estudiado distintas especies que también representan un cuello de botella de hace 75.000 años. Entonces, viendo la,
la distribución de los sapiens, los Neandertal, los Denisovanos, los Lusonensis y los Floresiensis, esta vez, con las grandes erupciones que conocemos, da un esquema curioso. El monte Toba, en Indonesia, en la franja gris abajo, marca nuestra genética, marca nuestras posibilidades de defensas. La erupción de lo que se llama la ignimbrita campaniana, o el arquiflegreo, en Italia, también marca en especial a otras especies. Por ejemplo, se sabe que redujo sustancialmente a los Neandertal. Y finalmente, la erupción del Taupo de Nueva Zelanda es bastante coincidente con la desaparición de otras especies, como pueden ver, de Floresiensis, Lusoniensis, Denisovanos y quizás también Neandertal. Por supuesto, esta no es la causa única. Esto simplemente ajusta más las condiciones complicadas a las que ya venían exponiéndose. Estos son los hermanos que nos acompañaron todo el camino en magníficas reconstrucciones de Tom Björklund, y que nos muestran que dentro de todo en este mundo, todos estamos hermanados, todos y todas estamos en el mismo barco y encima con la misma genética para afrontar los problemas que podemos tener. La cruza con neandertales, por ejemplo, se sabe que nos dio una piel más gruesa, una cierta sensibilidad a la diabetes y a distintos problemas, pero también nos dio una defensa contra ciertos virus. Entonces, todos ellos hacen parte de nuestra historia. Una historia que ahora nos afronta a una pandemia. Muchas gracias. Bueno, Sebastián, muchas gracias por toda la información que nos brindaste con esta charla. Muy interesante, tal vez, conocer este aspecto desde nuestra especie, ¿no? De todos los eventos que fueron ocurriendo en las distintas especies de homos, y bueno, como eso tal vez hoy termina dándonos esta identidad y esta sensibilidad a la pandemia que hoy por COVID estamos transitando, y que nos sorprende a todos y que nos está llevando a conocer muchos detalles de nuestra historia, de por qué nos pasa esto. Bueno, es un tema para charlar largo. Así que bueno, muchísimas gracias, muy interesante, y si te parece voy a ver las preguntas, a ver qué estuvieron haciendo los oyentes, y te las retransmito. Bueno, muchas gracias. A ver, no hay preguntas. Parece que no hay preguntas, que la charla fue clarísima. Quizás que se entendió todo. Quizás sea una excusa para buscar más información sobre estos temas. Les recomiendo buscar en internet bastante información sobre la tragedia del Monte Toba de hace 75.000 años y sus efectos también, no solamente sobre Homo sapiens, sino sobre otras especies, ¿no? No solamente de homínidos, sino, como les decía, de lagartos, de ranas, de un montón de especies. Evidentemente estos efectos, estos cuellos de botella, son una evidencia genética, un marcador genético bastante claro. Por supuesto, todo está discutido, ¿no? También hay quienes opinan que el cuello de botella pudo darse por otra razón, pero bueno, ahí tenemos algo coincidente, ¿no?
marcadamente. Bien, buenísimo la información, Sebastián, para que la gente busque en internet, indague un poco más sobre este tema. Mira, ahí me llegó una pregunta que hicieron, algunas preguntas te voy a retransmitir, parece que se animaron. Sebastián, ¿se sabe cuál fue la primera pandemia y a dónde fue? Bueno, de la que tenemos información, porque ese es el punto, ¿no? Hasta cuándo nos llega la información, es del barrio griego, hubo varias, ¿no? En la antigüedad. Una fue del barrio griego de Roma, y mucho antes también en distintas ciudades griegas. De Egipto, no he leído demasiado, pero bueno, sabemos de las plagas de Egipto y algo de eso tiene que ver seguramente con alguna pandemia. Y ya de más antigüedad no sé. Pero habría que indagar, ¿no? Hay bastante escrito de la biblioteca de Nínive, entonces quizás algo de eso esté manifestado también. Bien, perfecto. Otra pregunta. ¿Se encontraron fósiles humanos que tengan evidencias de haber sido afectados por alguna enfermedad vinculada a los virus? Muy interesante. Excelente pregunta. Excelente. No lo sé. Hay que buscar. Sí hay toda una rama dentro de la paleoantropología que se dedica a la patología. He leído muchísimo sobre distintas patologías concretas de humanos antiguos, pero no sé cuánta evidencia, digamos, puede manifestarse desde el lado viral, ¿no? Sí sé que, por ejemplo, cuando se hacen estudios genéticos se puede reconocer la traza de virus. Por ejemplo, hay una chica de Dinamarca, de 13 años, que había muerto y que se encontró un pedazo de resina que usaba como goma de mascar, y en esa goma de mascar se pudo ver muchísimo de la genética de la chica y también de la carga viral que tenía. Pero bueno, no estaba como enfermedad, ¿no? Sí, bueno, igual es muy interesante lo que se puede, la información que se puede obtener. Bien, a ver, ahora surgieron varias preguntas. ¿Qué relación hay entre los cuellos de botella y las derivas génicas? Bueno, es una pregunta netamente para hablar desde las genéticas, de la genética de poblaciones, pero bueno, como deriva génica podemos entender una especie de aislamiento y eventos de evolución en un contexto aislado, ¿no? Entonces, un cuello de botella se va a relacionar al aislamiento siempre y cuando no haya más población de fuera de ese grupo aislado. Porque una vez que termina ese aislamiento, entonces las poblaciones que estaban por fuera de esa que estamos analizando con efectos de deriva génica, va a tener otro recorrido y va a recomplementar la carga genética perdida. Pero bueno, es algo para ver más en detalle. Bien, sí, es una pregunta muy técnica que requiere, prácticamente se puede dar una clase sobre esos temas. Sí, pero está buenísima. Sí, está buenísima y viene. Los efectos de evolutivos, digamos, tienen son múltiples, ¿no? Entonces, analizarlo desde el punto de vista de la deriva génica, que además nos ha dado múltiples ejemplos en la evolución de especies fósiles, de particularidades, ¿no? De cosas que las hacen únicas. Quienes sostienen, por ejemplo, que la reducción de las manos de Carnotaurus tiene que ver también como efecto de deriva génica. Y bueno, pero ahí no tenemos el genoma, tenemos solamente el conocimiento de lo que pasa en otras especies y aplicar la idea a lo que vemos. Bien, perfecto. Y bueno, te hago las últimas dos preguntas, si te parece.
Una de ellas dice, por esto que comentabas de lo de la diabetes, ¿cómo es que se sabe que la diabetes es hereditaria de los neandertales? No, no dije que fuera hereditaria de los neandertales. Lo que nos llegó a través de genes neandertales es una predisposición a la diabetes. O sea, tienen la variedad del mismo elemento heredado de neandertales y no de la rama sapiens, entonces es más propenso a la diabetes. Pero eso no significa que la diabetes sea heredada de los neandertales. No sé si te entiendo. Sí, sí, ahora yo te entiendo perfecto. También me había quedado con esa idea. En muchos casos, como humanas, neandertales y sapiens, entonces hay mucho de la línea sapiens que, por ejemplo, se conserva en África, principalmente los africanos, en general, porque hay mucha también cruza posterior, pero en general los africanos no se cruzaron con neandertales. O sea, porque la cruza se da cuando Sapiens sale de África en Medio Oriente. En esa zona se da la cruza con neandertales. Neandertales, si bien se originan en África, ya habían salido mucho tiempo antes que los Sapiens. Entonces estaban ya distribuidos entre Medio Oriente y Europa. Y en Medio Oriente, cuando Sapiens sale, ahí se cruza con neandertales. Por lo tanto, los sapiens originales que quedaron en África, es decir, las poblaciones actuales africanas, no tienen esta cruza con neandertal. Entonces, por eso podemos ver cuáles son los equivalentes genéticos que adquirimos de los neandertales. Bien, se entiende, perfecto. Y bueno, vamos entonces con la última pregunta, que se ve que hay algunos docentes, o docentes que sí, que te están escuchando, y preguntan, ¿cómo consideras trabajar estos contenidos en el nivel primario? Bueno, la verdad, yo creo que es fundamental. O sea, me parece que los chicos, más con estas excusas, ¿no?, de estar viviendo algo que nos golpea a todos de tal modo y que bueno, de pronto algo como los virus, que era un tema tocado por ahí de costado, pasó a ser central. Y entonces contarles que justamente cómo estamos respondiendo a través de nuestra carga genética y cómo esa carga genética se vio disminuida en el pasado por cosas que están marcadas en nuestro ADN, me parece que puede ser tranquilamente trabajado a nivel primario. Sí, claro que sí. Sí, totalmente, es parte de nuestra historia, así que me parece que es interesante transmitírselo a los chicos para que entiendan también de dónde venimos y lo que hoy somos, con qué tiene que ver, ¿no? Así que... Que encontrar el modo, la palabra. Tal cual, es un poco complejo tal vez para un nivel primario, pero creo que buscándole la forma de transmitírselo se les puede llegar a contar, y seguramente les va a encantar, porque es muy interesante. Sin duda, hay un experimento muy interesante para explicar justamente el efecto cuello de botella, que es con pompones o pelotitas de colores dentro de un frasco de muchos colores, de lo más que se pueda, y después pasar al azar a un vaso un grupo de esas pelotitas y ver, digamos, cuáles quedaron y cuáles perdimos, básicamente, cuáles no tenemos más. Entonces se puede ver justamente que con esto, con el vaso, es con lo que tenemos que afrontar, va a ser toda la genética del futuro, va a ser basada en ese vaso. O sea, todo lo demás se perdió. Sí, está excelente, sí, esa práctica, me encanta. Y el ejemplo que comentaste del placar también, es muy interesante, muy gráfico. Afrontar el invierno con el placar reducido. Y más si te queda ropa así de verano, no, te va a ir mal, la vas a pasar mal, que es lo que pasa, ¿no? ¿Sí? Así que bueno, Sebastián, te agradecemos muchísimo por esta charla, por...
por todo lo que nos contaste, y les agradecemos también a los oyentes por acompañarnos durante esta transmisión. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros de este encuentro. La semana que viene nos vamos a encontrar con un nuevo Contando Ciencia en Línea. Están todos invitados. En esta oportunidad vamos a contar con un médico veterinario, que vamos a seguir hablando del tema de la pandemia y por el COVID-19, pero vamos a hablar más desde el lado de la zoonosis, ¿no? De las enfermedades de transmisión por animales, y cómo eso puede generar pandemias y afectar al ser humano. Así que bueno, no sé si quieres decir algo más para cerrar. No, solamente agradecerles la presencia. Sé que hay muchas cosas para hacer online y a veces uno tiende a salir un poco del online y dedicarse a cosas de la casa, a cocinar rico, a hacer muchas cosas que no solía hacer. Así que bueno, agradezco la presencia por este rato frente a la pantalla. Y bueno, aquí estamos. Buenísimo, Sebastián. Bueno, muchas gracias a todos y los invitamos, como pueden ver en la placa, a que bueno, nos sigan en nuestras redes sociales, a la Fundación Azara, y que ingresen también en nuestra página web, www.fundacionazara.org.ar. Muchas gracias. Hasta luego.